Alberto Galo, qué gusto recibirte. Igualmente, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Momento de abrir la tapa. Estaba bueno, la dar vuelta a la página, pero todavía no empezamos. Es verdad, es verdad. Hoy traje un libro, primero un libro que, a pesar de que no es mío, quiero dedicarlo al personal sanitario de nuestro país. Y quiero dedicar este espacio, porque es un libro que tiene mucho que ver con la salud, muchísimo. Mental y física. Sí, 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 es una cuestión corporal y espiritual. El libro se llama El Colgajo, mal título me parece a mí para un libro luminoso, porque es un libro absolutamente luminoso, pero al mismo tiempo no había otro título, me parece, cuando uno lo lee no había otro título. Vamos al punto. Philippe Lanzón, primero quiero aclarar, es una historia real. Algo pasa con las historias reales, no sé, morbo, curiosidad, búsqueda de algo, buscarse a uno mismo. Las historias reales, tanto en libros como en cine, nos atrapan. Me parece que tienen un plus, ¿no? Aquello de que uno lo lee o está mirando y decís, pero no puede ser que esto haya sucedido así. Bueno, este es el caso. Philippe Lanzón es sobreviviente del atentado a la revista Charlie Hebdo, el 7 de enero de 2015, que fue una masacre en París, ¿no? Él sobrevivió para contarlo y para escribirlo. Y sobrevivió para curarse con la literatura. En la tapa, voy a mostrarla yo acá porque es una tapa... Ahí está. Es una tapa, para mí, el dibujo, también muy feo, muy raro. No, creo que no acertaron en la tapa de este libro porque no dice nada y sin embargo... Pese a que Anagrama sos tan bueno, ¿no? Son muy buenos. Anagrama tiene, bueno, a ver, tiene hasta premios por tapas y... Esta tapa hace alusión a una técnica japonesa que se llama kintsugi, que es una vasija vista desde arriba que está unida con oro. ¿Sí? Los japoneses tienen esta técnica milenaria donde toman un objeto que se rompió y lo unen los fragmentos con oro. ¿Qué ocurre con esto? La nueva vasija... Vale más. Claro, para empezar, vale más. Qué simbolismo, porque ¿no? Es un simbolismo hermosísimo. Vale más, pero además deja a la vista y muy en evidencia las heridas. Como ven ahí, las heridas son hasta forman parte del arte del asunto. Lo contrario a querer disimularlas. Exactamente, lo contrario a querer disimularlas. Es decir, las cicatrices, bueno, son... las huellas de la vida. Es una manera de visibilizarla, pero digo, con un costo alto. Exactamente. Entonces, esta tapa, después de haberla criticado durante dos minutos, al final me parece muy acertada. Claro. Lo que pasa es que hay que saberlo. Mierda, esto. Si uno ve esto que parece una luna negra, no tiene mucho sentido. ¿Por qué tiene mucho que ver? Porque lo que hace Philippe Lanzón es reconstruirse con el oro de la literatura. Va uniendo sus propios pedazos corporales. Él sobrevive. Recién estábamos hablando con Jaime una escena muy terrible, que es cuando los terroristas entran a la oficina donde están trabajando. En una reunión. Estaba en la reunión de la mañana. Y bueno, hacen una masacre. A él le disparan tres veces en el rostro. Y luego los terroristas hacen una recorrida entre los cuerpos para rematarlos, y a él lo ven tan mal que él ve los pies del terrorista, se hace el muerto y lo dejan. Y bueno, escribe este libro, yo siempre... Viendo a todos sus amigos destrozados, muertos. No, entremos en detalles, pero también quiero decir, porque, cuidado, este es un libro, como lo dije al principio, luminoso, un libro del que no se sale, imposible salir de un libro así, como se entró, pero se sale bien, porque es un libro... optimista. Una novela, ¿verdad? Bueno, es un gran tema lo que preguntaste. Sí. Porque está escrito como una novela, tal cual, pero al mismo tiempo es una crónica de lo que le pasó. Él es periodista, es un periodista que ya era célebre antes, es un escritor que era célebre antes, había ganado muchos premios, o sea, tampoco tenía necesidad de escribir esto. Lo escribió para sanarse. Además, con un momento personal de pareja también muy particular. De pareja, de familia, la relación con la doctora. Entonces yo creo que puede leerse como una novela, me parece a mí. Sí. Pero la doctora, por ejemplo, se ha puesto furiosa porque el periodismo le ha dicho, ¿de verdad usted
era así con este paciente. Perdone, yo no soy esa doctora. Es un personaje. Esa doctora es un personaje. No, entonces, yo creo que puede leerse sí más como una novela. De hecho, a mí, no sé ustedes, a mí me pasa pocas veces dejar de dormir una noche, decir, bueno, no importa, mañana veré, me doy una ducha, me voy a trabajar, pero esto tengo que seguirlo. Sí. Y con este libro me pasó. Y otra cosa, y ya te dejo que me pasa, lo hablaba con Jaime recién, de releer. Tampoco soy de releer libracos como este. Y este lo leí dos veces. ¿Mirá? Solamente por el placer, en segunda instancia, de leerlo solo por placer, ya sin comprender nada. Por el placer literario, porque está muy, pero que muy, muy bien escrito. Y el fortalecimiento que tú decís que salís de este libro, ¿por dónde va? ¿Por lo filosófico, por lo psicológico? O sea, ¿fortalecido desde qué lugar? Bueno, desde todos los lugares al mismo tiempo. Él va haciendo la descripción de todo esto que tú decís. Psicológica, corporal, la corporal más cruda y dura, porque es una herida en la cara, y el colgajo es lo que la cirugía plástica le llama a esto, la reconstrucción facial en la Salpêtrière, que es un hospital de los más famosos, pero dedicados en el mundo a heridos de guerra. Uh-huh. Entonces, saben mucho de reconstrucción. Él te va contando minuciosamente la reconstrucción de su rostro, no queda igual. No queda una persona exactamente igual a la que era, queda diferente. Ahí vemos alguna huella. Ahí se ha dejado la barba, porque, claro, porque quedó con problemas incluso para hablar. Pero lo que, sobre todo lo que cuenta este libro es el Renacimiento. Es, lo que decía al comienzo, esa vasija que nace de nuevo, es otra, que tiene las cicatrices a la vista, pero que nace fortalecida y luminosa. ¿Y qué pasa con estos libros? Nos hacen pensar sobre nosotros mismos. Nos hacen repasar nuestra propia vida en cada una de las líneas. Que nos estancamos a veces con cosas muy simples. Por esta estupidez me enojo cuando este hombre me está contando una... también quisiera aclarar algo. Esto no es un libro de autoayuda para nada. Bueno, yo te iba a decir exactamente al revés. Claro. Estos son los verdaderos libros de autoayuda. Ah, bueno, exactamente. A mí me gusta Me encanta. El verso, claro. el verso cursi. Es muy bueno lo que decís. Es muy bueno lo que decís porque... Estos libros que están escritos desde el alma, no para ayudar, sino desde la planta de los pies y lo dejan todo ahí, ¿no? Deja el cuerpo, deja el alma, deja un pedazo del hígado, deja un pedazo del rostro. Y que está escrito con tanta luminosidad y con tanta poesía, además, porque esta es la cuestión. Yo no entiendo cómo, no lo entiendo todavía después de haber leído este libro, cómo se puede hacer arte y cómo se puede hacer una obra maestra y bellísima como es el caso de este libro. No lo entendí con la delgada línea roja de Terrence Malick en el cine. ¿Cómo se puede hacer arte y poesía con la guerra? No lo entiendo. Pero hay gente que lo hace. Y él hizo una obra maestra, él, Philippe Lanson, en este libro de Anagrama, de 2018, traducido por primera vez a 2019 al español. Créanme que vale la pena leer este libro. Uno no sale igual, uno sale mejor. Totalmente de acuerdo, lo distribuye Gucci, así que si van a la librería y lo piden y no lo tienen, digan que lo distribuye Gucci, está en Uruguay, así que está en todas las librerías. Exactamente. Y lo que va a seguir estando por mucho rato más. Por suerte. Habrá que leerlo. Gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nosotros ahora.